Estamos en Calafate, Patagonia, Argentina, uno de los lugares más australes del planeta. El clima en la Patagonia es inestable y extremo. El norteamericano Parks Bonifay y el escocés Adam Errington se reúnen con los argentinos Kutun Martín y Thomas Caragosian para escribir un nuevo capítulo en la historia del wakeboarding. Ellos van a practicar el deporte sin rampas artificiales, en un paisaje único y a la vez desafiante, poniendo a prueba toda su técnica y su fortaleza psíquica. En el Parque Nacional Los Glaciares están algunos de los glaciares más grandes y más importantes del mundo. El lago argentino, rodeado por los Andes, se alimenta del deshielo de los glaciares y de la nieve de las montañas. La temperatura del agua es menor a 10 grados. En Patagonia tenemos un clima no para todo el mundo, no cualquier deportista viene a este lugar, no solo por el frío, no solo por el viento, sino también porque hay una carga muy grande hasta de frustración de la gente, porque son pocos los días donde uno puede hacer actividades. Well, I grew up in Orlando, Florida, where there's thousands and thousands of lakes to ride from in perfect weather, and you control all the variables. So to come out here, so far away from home, to have these icebergs at our disposal to go in session, it's just insane. Creo que una vez que uno llega a estos lugares, que es tan inhóspito, tan lejos, con condiciones tan adversas, es increíble porque la adrenalina y la sensación es única. You know, really trying to think outside the box and take it to another level and see what's possible. I think exploring in wakeboarding is the future, and this is how we can show the world our sport in a whole new light. Para mí es muy, muy motivante ver a los dos americanos y a Kutun, que para mí son tres increíbles riders. Me encanta verlos, me encanta aprender de ellos y estoy feliz de poder compartir esto con ellos. Hoy ahora estamos pasando por la Garganta del Diablo, es la zona más difícil porque se angosta el lago. We're avoiding massive waves and icebergs on our way to the glacier. I think there'll be some icebergs that are hittable, and hopefully some calmer water. Because only Adam can ride in this kind of show. ¿Cómo cambió el clima? La verdad que no esperábamos que esté así de quieto. Está increíble, no hay nada de viento, así que estamos muy ansiosos en tirarnos a andar y hacer un poco de ruido ahora en este lago. Mucho más motivado, mucho más motivado. So crazy, like to guess that it looked like this when the sun came up was pretty much impossible. It's freaking beautiful. Hey. No hay competencia en este proyecto. Los atletas van en busca de un desafío, la aventura de lo desconocido y la búsqueda de la evolución del deporte. Perfect. Obviously, we're looking for icebergs to jib right now, but there's a couple variables that you got to take into consideration. So it's got to be clear to drive the boat. It's got to be a small enough ollie to where you can actually get on. You got to look at the surface of the ice to see if it's even like slidable. A lot of it's really jagged and really hard to get on. That's fucking perfect. It's a big one. Looks, it doesn't look that big when you're up there. It's definitely a bit bigger than you thought. It's a big drop, it's fun.
iba a ser más fácil saltarlos, pero están durísimos. Quería tirar alguno, pero bueno. Adams y Parks sacan los trajes térmicos y van por los verdaderos tubos de hielo. So we got a little bit of an overhanging iceberg there. It's probably like 2 or 3 feet off the water, maybe 1 meter. And I'm gonna go try to carve underneath it. No wetsuit, so don't fall. Or frostbite will be the conclusion. Did you hit your helmet there? No, close though. It was hard to see because I was coming in, my eyes were like watering. I was like, couldn't see anything. And then all of a sudden it's coming right out of your head and you go, whoa. Don't cry for me, Argentina. Termina el día. El cansancio es superado por la sensación de que vivieron algo increíble. Amanece el segundo día y los deportistas parten para una nueva aventura junto al glaciar Uppsala. La primera vez fue como tantear el cuerpo, ver cómo se desarrolla arriba esta agua, que es distinta, sin quillas en las tablas, con témpanos muy irregulares y distintos. Some of them were looking to go up and like maybe let go of the handle and stall up on top. That's fucking gnarly. That is scary. You're going so fast at the bottom of it, you don't know if you're like gonna fly right off the top of it. Icebergs. That one's fun, boys. You gotta go hit that. Have a nice one, Tommy. Thank you. Ali, watch out. Yeah, buddy. We got this, no worries. El primer día estaba muy nervioso, muy asustado, entonces como que cumplí y hoy mi meta era tratar de encontrar algo más grande. Por suerte Parks lo vio, un rainbow, Adams lo probó y me dieron la confianza suficiente para encararlo y bueno, al menos lo pude pasar. No como Adam, pero pasé. Y al final del día, en el camino de regreso, Adam decide hacer una última maniobra en una rampa desafiadora. Él quiere hacer un salto mortal. Adam decide intentarlo una vez más.
Más allá de todo esto, haber hecho el deporte que a todos nos gusta en estos lugares fue impresionante. Fue desafiarnos porque mentalmente tuvimos que estar bien y estar atentos y romper ciertas barreras de miedo que nos imponía nuestro propio cuerpo. I've been on a lot of trips in my wakeboard career, and this one's definitely going to stand out in my life. Definitely a trip I'm not going to forget. Never seen any part of nature, anything remotely close to this. It was by far the most mind-bending thing I've ever been able to experience.